Hoy vamos a hablar al respecto de un Heijó que es específico del uso, pero que va a ser la Yari. Este Heijó se llama de Teo Wai no Heijó. Teo Wai se compone el primero de los kanji, el Te, que significa mano, y el segundo de ellos, que es de Kowa, que significa temible. No obstante, Teo Wai en concreto sería el terrorífico, el temible en general. Entonces, cuando hablamos de Teo Wai, es una forma específica que se va a utilizar en Yari para realizar tres perforaciones profundas que van a generar una situación en el Kenshi, en el espadachín, que va a provocar una desventaja de posicionamiento que va a aprovechar la Yari. Entonces, cuando hablamos de Teo Wai, podríamos decir que es el Heijó o la estrategia del terrible, una estrategia terrible en tanto en cuanto vamos a generar posiciones tremendamente inadecuadas en las cuales el Kenshi no va a poder aportar, no va a poder realizar ninguna defensa de forma priorística. Hemos de diferenciar, ahora cuando vayamos viéndolo, que es completamente distinto de lo que va a ser Sanbari Kinohijo. Sanbari Kinohijo utiliza unas formas específicas de tiempo, de medición del tiempo, y son tres impactos violentos, mientras que Teo Wai no Heijó vamos a ir perforando, vamos a ir yendo de una forma u otra cada vez en puntos diferentes que van a provocar exactamente las posiciones que vamos a encontrar. Pasando a ello, iremos viendo también otras formas de llamar a este Heijó. Vamos a partir, por favor, con nuestro compañero, el Kenshi. Se va a encontrar una situación de Seigan no Kamae. Por favor, vamos a usar un poco más. ¿Vale? Muy bien. Nosotros vamos a partir en una distancia en la cual vamos a ir desplazándonos de forma que en un tiempo sincopado vamos a perforar de manera muy violenta con un chokutsuki a la altura del rostro. Vamos a verlo sin que él se defienda, es decir, solo realizando la perforación. Vamos a venir y cuando en el momento que crea que yo voy a entrar en situación de kamae junto con él, mira el contrario, voy a perforar. Esto va a ir claramente con la punta directamente a la cara, de forma que vaya a tapar la línea de visión que tiene con respecto a nosotros, y en ese sentido va a provocar que tenga una defensa muy complicada. Va a intentar defenderse aquí arriba sin tener apenas espacio, porque además estoy ganando todo el posicionamiento y toda la distancia que pretendo ganar. En ese sentido, Teo Wai no Heijó, como digo, de forma sincopada, entra violento, y vamos a aprovechar esta oportunidad para volver y pinchar en un movimiento en Tatetsuki sobre la zona de la femoral. Aquí, no me hagas un segundo. Aquí. De forma que él tiene, en ese sentido, que retirar la pierna si no quiere que incidamos sobre las arterias del tren inferior que provocarán que su tren inferior se debilite y no pueda seguir combatiendo. Entonces, su única posibilidad va a ser retirar hacia detrás o hacia el lado la pierna de atrás. Perdón, la pierna de adelante que irá atrás. En ese sentido, venimos y evita, garantizando que de esta forma tenemos todas sus costillas, por favor, Alonso San, todas sus costillas preparadas para un ataque. Nos viraremos hacia el lado en el caso de que él quisiera venir a atacarnos, porque podría tener la intención. Sin embargo, aprovecharemos para hacer un movimiento en Hizá y realizándolo sobre las costillas. De esta forma, vemos que otro de los nombres que se le pueden llamar a este Heijó sería de Nagai Sampo no Heijó. Nagai, de alargado. Sampo, de tres direcciones, porque existen tres direcciones. Una ascendente hacia la cabeza, otra descendente y otra de perforación última sobre las costillas. De este modo, aplicando Teo Wai no Heijó, nos movemos, movimiento rápido, movimiento bajo, movimiento perforante. Vemos que tiene pocas posibilidades en este sentido, en estas direcciones que tenemos, de poder ejecutar un tipo de defensa. Por ello, vemos que es uno de los Heijó aplicados en forma de Yari Token, venciendo a la Yari, que es extremadamente difícil de contrarrestar. Por ello, hemos explicado la forma más básica de Teo Wai no Heijó.